¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un video rápido, un video informativo con todo lo que hay acerca del Club América hasta el momento. Vean este gorro tan chingón. Cuando ustedes estén viendo este video, van a ser por ahí de las 9:30 o 10 de la mañana. Pero estoy grabando ahorita son 4:30 de la mañana, y van a decir: bueno, este güey está loco o qué onda. Pues la neta no estoy loco, pero últimamente no he podido dormir bien. No sé, tengo como insomnio, pero llevo muy cansado de trabajar los sábados y los domingos, y lo único que quiero hacer es dormir. Entonces descanso un poquito y ya no me da sueño, quién sabe por qué. Pero bueno, entonces, como les digo, estoy grabando este video ya bastante tardecito, pero ya saben que me comprometí con todos ustedes de subirles video diario, diario. Pero bueno, chavos, el día de hoy quiero comentarles todas las noticias que hay sobre el Club América hasta el momento, como una recopilación, y también lo de Cristo González. Esto, que Solari es el único refuerzo que está pidiendo sí o sí. Vamos a platicar de él, qué pasa, si lo van a traer o no, y de los rumores que ya hay hasta el momento. Bueno, ahorita América todavía no reporta. Me parece que ya tiene que reportar en estos días el club, y van a empezar a trabajar de cara al nuevo torneo. Los refuerzos oficiales que hay hasta el momento, chavos, son Miguel Ayun, Fernando Madrigal, Salvador Reyes, y se suma el de Iker Moreno, el llamado Messi mexicano. Eso es todo lo que hay con América respecto a refuerzos. De salidas, Giovanni Dos Santos, también lo de Sergio Díaz. Son dos salidas que América ya confirmó, al igual que Alan Medina, lo de Escobosa. Estos cuatro jugadores que ya no continúan en América, que ya no entran en planes. Lo de Óscar Jiménez, que muchos decían que iba a ir a Juárez, pues no, no va a ir a Juárez. Él se queda en el América porque es pieza clave para el torneo, porque saben que Memo Ochoa va a ir a Juegos Olímpicos. Entonces, el encargado de resguardar el marco americanista será nada más y nada menos que Óscar Jiménez. El otro es Roger Martínez, quien supuestamente quiere ir a Boca Juniors por petición de Riquelme, me parece. Entonces, no lo van a dejar salir si Boca no paga lo que están pidiendo por Roger Martínez, que son 10 millones de dólares, pero Boca quiere dar 5, y que cuando Roger se venda a Europa, América se lleve una mayor cantidad en el fichaje. Pero América no quiere aceptar eso. Ellos quieren el dinero sí o sí por Roger Martínez. Lo de Manuel Aguilera, que sigue trabajando en el equipo, sigue entrenando, pero todavía no se sabe bien su futuro, si se va o se queda. Viñas, que se dice que Solari no lo quiere, que Solari no quiere que continúe en el club, pues todavía está en veremos. Pero yo sé de muy buena fuente que la directiva no se va a deshacer de Viñas, no lo van a mover a ningún equipo de la Liga MX. Solamente lo van a mover si hay una oferta formal del fútbol europeo. Esto con las salidas de América. Ya presentaron los dos jerseys. Bueno, se filtró el de local, todavía no presentan el de local, pero ya se filtró y presentó América el de visitante. Está bastante bonito, está hecho de botellas. Entonces, un jersey totalmente reciclado, ¿no? Que usaron material reciclado para poder hacer ese jersey, que está bastante bonito. El dorsal 10 que deja Giovanni Dos Santos en el nido estará en Córdoba o en Fidalgo. Uno de esos dos se va a quedar con la número 10 de el América. Lo de Solari, que muchos decían que ya no estaba cómodo en América, que incluso podía salir del nido, no
hay nada con eso. Solari tiene contrato y continuará en las Águilas del América, así que no se preocupen. Y en el tema de refuerzos, Vidal quiere venir al América, pero América dice que no tiene dinero, que no puede pagarle el sueldo que tiene Arturo Vidal. Por ahí se filtró lo de Balotelli, que subiendo una imagen a Instagram todos se volvieron locos porque puso una aguilita y me parece que estaba pues nada más subiendo su historia y no pasa nada con Balotelli. Al igual es un jugador bastante, 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 pero bastante caro. Y con el tema de Funes Mori, Monterrey presionó mucho y no lo quiere dejar salir. América sí hizo una oferta por él, pero como les digo, es muy complicado, pues Monterrey no va a dejar ir a su goleador tan fácil. Y esos son los tres rumores como que más fuertes lo están preguntando. El tema de Rubén Sambueza, ya se los dije, está todo arreglado para que regresara. Sin embargo, Sambueza quería más dinero. Baños y la directiva le dijeron que no. Y entonces, por eso Rubens no regresa a la América. Prefirió firmar con Toluca, con el salario que ya tiene. E incluso sé que le incrementaron un poco su salario. Así que no va a ser esta temporada que Rubens regrese a la América. Y lo de Renato Ibarra, que ni reportará con América, él se va a estar entrenando por separado, porque América quiere venta definitiva por él. Atlas está viendo si lo compra, porque por ahí están formando un equipo muy interesante los rojinegros del Atlas. Entonces vamos a ver qué pasa con el tema Renato Ibarra. Pero bueno, eso es todo lo que hay hasta el momento. Y lo de Cristo González, que está en veremos todavía, porque Solari ya lo pidió a la directiva, pero el problema es que ahora a Cristo González lo buscan dos equipos de Europa y estarían interesados en llevarse al jugador. El jugador, aunque tenga buena relación con Solari, pues él y su representante estarían viendo para que se siga desarrollando en el fútbol europeo. Y es por eso que impediría que llegue a México esta situación. Así que bueno, está difícil la situación con Cristo González. A mí me dijeron que Solari sí se puso en contacto con el jugador y que pidió a la directiva ficharlo porque es un jugador que él va a utilizar. Si sale como Fidalgo, yo creo que va a ser una buena contratación. Pero bueno, eso es todo lo que hay con Cristo González y todo lo que hay en torno a lo que es América en este momento. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, regálenos un like y si no les gustó, dejen un dislike. Ya saben que aquí todos son libres de opinar lo que gusten. Y bueno, estaré subiendo video diario, diario para que tengan contenido, para que estén bien informados sobre el club de sus amores. Así que los dejo, que tengan un excelente día, una excelente noche o excelente tarde, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Los quiero mucho, mis cremas, los estimo, arriba del América, échenle ganitas a la vida. Y mañana nos vemos con un video nuevo. Así que cuídense todos y bye, bye, cremas.